...me motiva para presentarme a Hermana María Pastora... Es ...que creo que ha llegado eh, el momento justo... ...después de muchos años de, en la hermandad... ...muchos años en la Junta de Gobierno... ...unos dos o tres años que he estado un poquito... ...en la reserva activa, cogiendo perspectivas... ...y eso acompañado de, de que cuenta con el apoyo... ...de un grupo de hermanos que me acompañan... ...apoyo familiar y que las circunstancias profesionales... ...hoy en día también son favorables pues... Creo que ha sido el momento de, de presentarme y, y luchar un poquito más en otro punto, en otro puesto dentro de la hermandad. Tengo un nutrido grupo de, de hermanos, casi todos veteranos, algunas caras nuevas, pero llevo sobre todo reflejaría una junta de mesa con el vicehermano mayor Antonio Luque, eh, de tesorero, repite Jaime Romera, de secretaria Chabeli, llevo de fiscal al antiguo hermano mayor Juanjo Romero, mayordomo. Antonio Reseco, que ya subo otra época en ese cargo, eh, y así complementa todos los cargos, una, un total de 19. El, son 19 personas porque aunque el, lo que se va a votar los hermanos en el Cabildo son 12, eh, yo llevo un grupo más amplio porque esta hermandad tiene muchos campos, mucho, hace falta muchas personas, hace falta muchos colaboradores y hace falta estar con una buena cobertura, por lo cual hasta un número de 19 que en su día presentaré y que serán seguro un, un apoyo fantástico. Son tres, son tres. El primer principal pilar de esta hermandad es el culto, como todas las mandades. Las hermandades están hechas para el culto y tenemos que eh, no mantener, sino que mejorar. Siempre se puede mejorar, aunque los cultos estén muy bien organizados, aunque la procesión ahora mismo sea muy completa, siempre se puede mejorar y es el trabajo nuestro, mejorar el culto y llamar a que cada vez vengan más personas a la hermandad, a rendirle culto a nuestra de divina Pastora, pero siempre acompañada de una caridad potente. Hoy en día no se podría hacer nada sin una caridad potente y eso creo que nuestra Bolsa de Caridad lo hace. Pero siempre hay que dar un pasito más. Siempre la acción de la Bolsa de Caridad tiene que ser mínimo lo que se ha hecho el año anterior, un poco más. Y después la formación, la formación en dos campos: la formación general, formación cofrade, formación cristiana dispuesta para todos los hermanos que quieran aprovecharla, y una formación específica para la, la juventud. Vamos a estudiar lo, los cultos. Eh, quizás hace falta una revisión. Tenemos la misa de hermandad de las 8 que puede que se podría estudiar para que se participaran más hermanos o ver si armón el día o la hora no es idóneo estudiarla, que es el único punto que puede ser quizás flaco en los cultos. Gracias a Dios, el, los cultos de agosto, los cultos de mayo y octubre siempre están llenos, la hermandad participa, pero a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que... Tenemos muchos hermanos, la capacidad de iglesia es poca y la pandemia nos obligó a adaptarnos a lo que es el, el audiovisual, a llevar los cultos a casa a través de los medios audiovisuales. Y eso, que es una rama de, de la hermandad que hay que potenciar, es lo que vamos a intentar, que para el hermano que no pueda venir llevaré los cultos a casa y siempre manteniendo el nivel de nuestros cultos, la preparación y una liturgia lo más correcta posible. Pues estamos a la espera. Hace ya unos cuantos años que se aprobó con el informe favorable de nuestro párroco, se envió a Cádiz. Y en su día se han hecho un par de preguntas. La cuestión está en estudio, sigue en estudio. Hasta ahí la labor de la hermandad, el trabajo de la hermandad estaba hecho. La potenciación a, al culto al Beato Diego se hace, tiene su día en, durante los cultos de mayo. La Bolsa de Caridad lleva su nombre. El Beato Diego está en el paso, el Beato Diego está en todos los días, el día a día de la hermandad, porque gracias a él que es el gran impulsor, la hermandad está aquí. En su día se hizo el informe, se hizo el cabildo, se aprobó, está en Cádiz, ya lo que Cádiz quiera hasta ahí, no podemos hacer nada más. Sí, como he dicho antes, la caridad siempre tiene que ser mínimo lo mismo que el año anterior. Eh, el interés ahora mismo, conmigo, ahora mismo conmigo, con la Bolsa de Caridad, es sobre todo eh, organizarla. Quiero eh, realizar una formación de una junta directiva de esta Bolsa de Caridad que pueda tener una organización mejor del trabajo porque... Son muchos los campos, la colaboración con el Más Nuestro, la, la, eh, la organización de la carrera Divina Pastora, que eso son meses y meses de trabajo, por lo cual hay que reforzar eh, el, las personas que forman la Bolsa de Caridad y darle un formato, de, si es posible, de una junta consultiva de la Bolsa de Caridad que pueda ampliar y, y trabajar en más campos. Para eso hace falta incorporar más hermanos, hacemos llamamiento siempre, ahora tenemos un buen equipo, pero siempre hace falta un poquito más. ...para poder ampliar los campos... ...hay que tener en cuenta que desde el final de agosto... ...el 16 de agosto... ...ya empieza la organización de la carrera... ...y eso se lleva meses y meses de trabajo... ...con un fruto estupendo... ...pero que se lleva mucho... ...de, de las horas del trabajo de la Bolsa Caridad... ...por lo cual hace falta... ...más gente, más colaboradores... ...y eso será nuestro campo de batalla". ...sí, siempre, siempre... ...siempre que siempre caritas de la parroquia nos llama... ...ahí están los miembros de la Junta de Caridad... ...los miembros de la Junta de Gobierno, los jóvenes... ...lo que haga falta para el reparto mensual de alimentos... ...si hay que hacer eh, buzoneo por las calles... ...para distintas campañas... ...y siempre cualquier necesidad que tiene el Caritas Parroquial... ...que nos llame, ahí está la aportación... ...de hecho, en esa campaña de Reyes Magos Pastoreños... ...para, para los niños de Caritas... ...que, por, por supuesto, ningún niño de Caritas... ...se quedará sin juguete... ...y si es posible, ninguna familia de acogida a Caritas... Será porque la, la, la hermandad de la pastora no pueda que se quede con, sin, con problemas de alimento o, o de otro tipo. Siempre, siempre quede siempre el, el tema de la convivencia parroquial es importantísimo. Gracias a Dios tenemos una buena relación con nuestro párroco, eh, hablamos semanalmente con él, cualquier necesidad nos la presenta, cualquier necesidad no solamente hablamos de económica, sino de ayuda, de colaboración. Tenemos hermanos de nuestra hermandad en distintas catequesis y siempre estamos dispuestos a lo que nos diga nuestro párroco. Es nuestra casa. El barrio, la parroquia, en nuestra casa, vivimos aquí, convivimos aquí, por lo cual todo lo que haga falta en nuestra casa tenemos que darlo al 100%. Pues en el tema de la formación es muy importante y quiero dividirlo en dos ramas. En, nosotros siempre hemos tenido de hace unos pocos años para acá las aulas pastoreñas, tuvieron un pequeño parón por el pequeño no, un parón de un año y pico por el tema de la pandemia y se retomarán ahora, pero se van a retomar en dos campos: una formación, como dije anteriormente, eh, general una formación general de temas, de temas cristianos... ...de temas cofrades, de cultura general... ...que también es importante... ...pero después vamos a hacer una formación específica... ...para los jóvenes... ...hay que empezar a formar a los jóvenes... ...para que nos tomen el relevo en, en, en breves años... ...y entonces hay que hacer una formación específica... ...ya en los distintos campos... ...y tienen que aprender eh, y perfeccionar... ...sus conocimientos sobre la hermandad... ...ya no solamente nos vale quién hizo el manto... ...quién, quién, quién talló el, el, el paso, eso es importante... ...pero ya hay que tener unos conocimientos más amplios y específico. Con el tema de la juventud, enlazando con lo que hablaba antes de formación, eh, esta, esta juventud ahora mismo se está dividiendo en dos partes. Vamos a retomar y a relanzar el grupo infantil, que es importante, los niños están llegando, hay niños de, de poca edad pero ya que están metidos en la hermandad, pero son niños que no pueden estar en el mismo grupo de chavales de 17, 18, 19, 20 años. Entonces con el grupo infantil se si hay que hacer una serie de actividades propias para ellos, y con nuestro grupo joven, que como dice, muy, está muy consolidado, es un grupo bastante numeroso, un grupo buenísimo del que estamos súper orgullosos, eh, van a seguir con sus actividades, haciendo sus pequeños detalles con la pastora, detalles con el niño, están colaborando mucho en la Bolsa Caridad. Y ahora hay que empezar ya a prepararlos dentro de lo que es sus estudios, por supuesto, porque están en la edad en que se están buscando su futuro. En esos momentos que tengan libres, que pueden dedicar a la hermandad, vamos a empezar a prepararlos por facetas, por vocación, porque ya habrá alguno que piense que puede ser un buen secretario, puede haber alguno que piense que puede ser un buen tesorero, pues vamos a empezar a formarlo específicamente según su vocación, colaborando con, esa, con la, el aula de formación, la, la vocalía de formación, colaborando directamente con la vocalía de juventud, para empezar a preparar ya para el futuro relevo, que no queda mucho tiempo, y que cuando llegue el momento tengamos nuestro tesorero joven, nuestro secretario, tendremos nuestro, nuestro nuevo mayordomo, y todas las facetas estén cubiertas con la juventud de ahora. Ahora, en cuestión de patrimonio, está muy completo, tanto en, la, en el, los cultos externos como internos, está muy completo. Siempre hacen falta cosas. Hay me, material que hay partes que puede quizá que haya que empezar a repasar, a ver si hace falta alguna restauración. Pero ahora, en mi importante obra patrimonial, se puede decir, es el bien, in, el bien inmueble. El, la Casa Hermandad dio muchos frutos eh, durante los cuatro años que estuvimos en, en la calle Ancha. Y ese es el principal objetivo en cuestión patrimonial de esta candidatura, que es durante estos años, en un barrio difícil porque no tiene muchas posibilidades, eh, pero buscar una nueva casa de hermandad. Ahora mismo hay mucho contenido, pero tenemos poco continente, en el sentido de que a la hora de exponer, tenemos esta sala de capitular donde están puestas las cosas, pero los nuevos blandones, los mantos que están todos en una misma vitrina, hace falta ya más sitios de exposición. Hace falta más desagüe, hace falta un sitio donde estos jóvenes se puedan hacer con total libertad, pues no se puede hacer con total libertad las actividades suyas en esta sala capitular. Aunque colabora el, el párroco a lo que le pedimos, si le pedimos salón parroquial, le pedíamos el, el patio, no, no tiene ningún problema, pero estamos a la expensa de que esté ocupado por otro estamento, de que esté en ese momento no se pueda hacer nada, pues hace falta ya una casa hermandad eh, donde desarrollar. Todas las cosas que queremos hacer, todos los actos que queremos hacer todos los eventos que queremos hacer. Y ese ahora mismo es nuestro principal objetivo en cuestión de patrimonio. Estudiar, estudiarlo, estudiarlo porque hay que mirar, hay que mirar eh, comprar es algo muy serio, estamos hablando de hipoteca, eh, el alquiler eh, nos puede pasar como la otra vez, que al cabo de cuatro años tengamos que irnos, por lo cual hay que estudiar muy bien cuando llegue el inmueble las posibilidades que tenga. Está hablado, está hablado, concretado, bueno, Durante estos cuatro años hay que hacer, mu hay que hacer muchos detallitos, no son eh, grandes obras de importancia, pero hay que hacer muchos detalles. La restauración del camarín está sobre la mesa. No sé si será este año, será el que viene, pero está sobre la mesa, que hace falta eh, toquetear un poco y mejorar sobre todo los materiales con lo que está hecha. La concesión del camarín actual le gusta a todos los hermanos, pero se puede siempre mejorar. No, hasta ahora no. Eh, si fuera así, la verdad que lo diría, pero ahora mismo no se ha planteado la restauración de la Virgen. La restauración, los que mejor la conocen son los priostes o los vestidores. ...y entiendo que cuando llegue el momento... ...si ellos ven algún tipo de problema... ...en a la hora de vestirla... ...y ven algún, algo que salte las alarmas... ...pues no tendremos ningún problema, ningún... ...ningún reparo en hacer los estudios que haya que hacer... ...porque, antes que cualquier otra cosa... ...lo que hay que conservar en perfecto estado... ...es nuestra titular. Con la Guardia de manos Costaleros... ...yo estoy contentísimo, la verdad... ...es un grupo humano bastante fuerte... ...yo estoy muy eh, satisfecho con... ...con la labor que ha hecho Antonio Arceco... ...todos estos años... ...y yo ahora mismo no veo ninguna necesidad... De cambiar nada. Me gustaría que se que tuvieran más reuniones periódicas, me gustaría que se pudieran ver más y para eso pues retomamos el tema de, de la Casa Hermandad. Si yo quisiera reunir a los hermanos ahora costaleros, los puedo reunir en el salón parroquial, hablar con ellos, pero después nos tenemos que ir a, a la plaza, ni un sitio donde puedan tener una, una reunión periódica mensual o trimestral donde puedan verse. Todo eso lo potenciaremos si conseguimos la casa. Será estupendo y lo haremos en la casa y si no, lo haremos de otra manera, pero. Potenciar que se vean como un grupo de amigos, que tengan una fecha, me gustaría que ellos tuvieran una fecha fija al mes, donde, donde supieran que el, el día que sea del mes, a esa hora, en la hermandad, va a haber hermanos costaleros hablando de sus cosas, hablando de la cuadrilla, hablando de la hermandad, hablando de la Virgen, hablando de lo que quieran, pero que sepan que hay un punto de reunión. Pues esos puntos reunión es lo que hacen cuadrilla, lo que hacen amistad, lo que hacen hermandad, y eso repercute siempre a la hora de andar el paso, a la hora de todo. Y confiando siempre, yo no tengo ninguna duda en eso, en la labor de Antonio Reseco. ...sí, sí, yo no tengo ningún interés en cambiar a mismo... ...Lolo es un magnífico vestidor, le tiene... ...tiene cogido el punto a la pastora para que siempre esté impecable... ...y además pues está rodeado por un equipo muy bueno... ...de chavales aprendiendo y haciendo ya escuela... ...por lo cual yo confío plenamente en el vestidor que tenemos... ...entiendo que ahora que ha terminado la pandemia... ...ya han terminado la, las distintas prohibiciones que había... ...el coro podrá ya cantar en plenitud o todas las voces... ...y además cuento también con que ahora... en ...a partir del mes que viene con... Juanjo Romero, al dejar de ser el hermano mayor, pues tendrá tiempo para también para meterse en el coro, que estoy seguro que está deseando coger la guitarra y zamburrirse y de pleno. Y por supuesto eso yo entiendo, eh, creo, vamos, de hecho hoy lo estábamos hablando, que ya con el final de con esta situación de normalidad, entre comillas, que tenemos, el coro se podrá retomar su, sus cantos con, con plenitud. El 15 de agosto, el 15 de agosto tengo yo muy claro que una procesión, en honor y gloria es una protección de alabanzas a la pastora. La gloria la pone la pastora, las alabanzas tenemos que poner nosotros. Y yo creo que tenemos que aumentar el número de alabanzas. En cuestión de recorrido, eh, el recorrido actual a mí me gusta personalmente. De hecho, hace poco eh, ganamos la calle Méndez Núñez, una calle que no teníamos nunca eh, previsto pasar pero las circunstancias de la, de la falta de Alfonso y otras circunstancias pues, hicieron que dejáramos de pasar por la calle Bonifaz y descubrimos una calle Méndez-Núñez que es magnífica, con una acústica perfecta y que es, es, es que es una maravilla. Calles como Marqués de la Victoria, que pueden ser quizás pues, menos típicas, pero tienen unos vecinos fantásticos que se vuelcan con el 15 de agosto. Es muy difícil coger por una calle nueva porque tienes que sacrificar otra, entonces es una, una situación difícil. Pero lo que te decía antes de Alabanza, sí, porque Alabanza creo que... Le damos todas las posibles, podemos dar más. Y entonces yo quiero que retomar, si el 15 de agosto del año que viene, Dios mediante, ya podemos salir a la calle, que yo creo que estoy convencido que sí, eh, retomar el adorno de las calles, llenar de, de, de gallardetes, llenar de banderas, llenar las calles para que, y hacer un llamamiento para que la pastora, intentar que vuelvan la, los niñas, las niñas vestidas de pastora, los niños vestidos de capuchino y volver otra vez a dar en la. La, la alabanza, la gloria al 15 de agosto, que estos años tan oscuros pues no, nos han robado. Sí, sí, el contrato siempre lo hacemos año a año, pero no hay ningún problema. Yo ahora mismo, salvo Hecatombe, cuento con la banda de Chiclana para los próximos años. No se hace un contrato de cuatro años, ni de tres ni de dos, porque bueno, no hace falta. Es una relación buenísima, gracias a Dios, con su director y hay una relación con la hermandad. Cuando la hermandad le ha pedido algo, la banda ha respondido, como el concierto de, del pasado agosto. Siempre contamos con ellos y yo creo que es una relación, es un matrimonio estable que va a durar muchos años, porque aparte la banda está a un nivel magnífico. Ya el, el que estuvo el 15 de agosto lo, lo pudo escuchar que la banda es una maravilla. No, 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 no. La, ahora mismo, gracias a Dios, la, la relación es magnífica entre todo el estamento de la parroquia y lo, todo eso es un, un tema de, del pasado y en el pasado debe quedar. Pues de cara al próximo 6 de noviembre, eh, hasta el día anterior, el que no vaya a estar el día 6 aquí o por cualquier circunstancia, eh, pues puede depositar el voto por correo o puede entregarlo siguiendo las instrucciones de la carta en, en el, al párroco, en su despacho, en todas las tardes. Está ahí en nuestro párroco y recibirá las cartas de los votos que queráis. Yo lo único que pido a los hermanos de la pastora es que participen. Eh, ya sea por correo, ya sea entregando el voto al párroco, viniendo el día 6 si es posible, porque es, es lo que corresponde, pero entiendo las circunstancias de cada uno y entiendo que no pueda ni apetecer venir, pues entrega el voto por correo, lo importante es que el hermano participe, entrega el voto con la lista o el voto en blanco, hombre, yo qué voy a decir, yo prefiero que me entregue el voto con la lista, pero me importa mucho más que el hermano participe, me importa que sea una hermandad, que participa y que se vuelca en todos los eventos, y más en un Cabildo General de Elecciones, que, como, act, como acontecimiento de una hermandad, ocurre cada cuatro años, pero tiene una importancia vital. Y solamente deciros que a los que participan, muchas gracias, y a los que no, un abrazo y en la hermandad estamos.